Nos vamos al otro tema, al tema de la moción del congresista Esdras Medina. Para ello estamos pidiendo a producción que haga el enlace con el doctor José Naupari Wong, constitucionalista y además experto en temas legislativos y electorales. Una autoridad en el tema que nos ocupa porque estamos hablando de la moción de la moción que está presentando Esdras Medina en relación a suspender temporalmente por 12 meses al presidente Pedro Castillo. Es la última de las acciones, esa moción se va a presentar en el transcurso de hoy, pero nosotros nos adelantamos y le preguntamos al doctor Naupari qué opinión tiene. Ya en interno hemos conversado algo, pero vamos para que ustedes televidentes escuchen las palabras del doctor. Le agradecemos, doctor Naupari, por su colaboración, por su participación, por su tiempo, para que nos dé más luces de este nuevo intento de los congresistas con respecto a suspender, vacar al presidente Pedro Castillo. Bienvenido, doctor Naupari. Buen día. En esta oportunidad se me pide una opinión en torno a la anunciada moción que estaría presentando el congresista Esdras Medina, que perseguiría o que pretendería suspender por 12 meses al presidente de la República. Al respecto, habría que señalar, en primer lugar, que el procedimiento de suspensión no se encuentra regulado ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Tan es así, por ejemplo, que en la Comisión de Constitución y Reglamento, la semana pasada, se debatió un proyecto de dictamen para justamente incorporar en el reglamento del Congreso dicho procedimiento de suspensión. Un segundo elemento que habría que resaltar es que la suspensión procede por dos causales. Una más, si se quiere, abierta que otra. Por ejemplo, ¿no? El numeral 2 está directamente asociado con el artículo 117 de la Constitución. Esto es, solo va a proceder o solo procedería la suspensión en caso se levante la prerrogativa del antejuicio que tiene el presidente de la República, siendo que para que ello ocurra tendrían que haber incurrido en alguno de los cuatro supuestos previstos en el 117: traición a la patria, desobedecer judicialmente el Congreso, impedir el funcionamiento del sistema electoral del Congreso de la República, por ejemplo. Supuesto en el cual evidentemente no está pensando el señor Esdras Medina, porque el numeral 2 del 114 es casi una consecuencia directa y necesaria de la tramitación de un procedimiento de acusación constitucional previo por los cuatro supuestos que son los únicos por los cuales se puede acusar al presidente de la República durante su periodo de mandato representativo. El numeral 1 es una caja de Pandora, porque es alude a una incapacidad temporal para el ejercicio del cargo. Sin embargo, desde mi modesto punto de vista, se está forzando la figura del señor Medina. ¿Por qué? Porque esa incapacidad temporal está más pensada en temas vinculados con salud. Esto, a diferencia del tema de la vacancia por incapacidad moral, sí es meridianamente claro que está pensado en temas relacionados de una incapacidad material, y la incapacidad material para ejercer el cargo está vinculada fundamentalmente con temas de salud. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, yo no puedo terminar entrando por la ventana cuando no puedo entrar por la puerta. O sea, si ya de por sí, cuando se alude a temas judiciales, la Constitución acota el tema a los cuatro causales del artículo 117, yo no puedo terminar pensando, bueno, si no está siendo investigado por alguno de los delitos de los cuatro supuestos previstos en el 117, por cualquier otro delito se gatilla la causal de suspensión prevista en el numeral 1. No. Ahora, el otro elemento también que es un absurdo es que se puede decir que una persona puede ser incapaz moral temporalmente, ¿no? Eres o no eres inmoral, ¿no? Entonces,
Y la temporalidad está en función no de lo que me quede de vida, sino del periodo de mandato representativo. Entonces, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, es un error lo que está llevando a cabo el señor Medina. Pero, sin embargo, es un reflejo de la necesidad de contar con los votos, la necesidad para ellos, ¿no? De por lo menos tener los votos suficientes para suspender. Porque, claro, como la suspensión no es sanción, sino que es un tema más relacionado con una situación de hecho, con una situación que permita garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de presidente de la República, el número de votos para la suspensión es menor. Como la vacancia o la destitución o la inhabilitación implica el apartamiento definitivo del cargo y que está fundamentalmente, bueno, al menos en caso de vacancia por incapacidad, muerte permanente o juicio político, está vinculado a una sanción o es sanción, se requiere un estándar de motivación sumamente alto, un procedimiento para la redundancia que regule que respete el derecho de defensa, el debido proceso para valga la redundancia. Y evidentemente un mayor número de votos. En el caso de la suspensión, no. Entonces, el señor Medina lo que está viendo es, bueno, como no llegó a los 87 votos para la vacancia, como probablemente no llegue a los 66 votos sin contar los miembros de la Comisión Permanente para un juicio político que conlleve a una inhabilitación, sí, ya que no tengo asidero o un caso sólido respecto de traición a la patria que lleve a gatillar el numeral 2 del artículo 114 de la Constitución, ah, ya, entonces me voy por la suspensión por el numeral 1 por 12 meses, forzando una incapacidad temporal que, desde mi modesto punto de vista, no se configura. Igual habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas. Creo que la amenaza de disolución sí podría terminar moviendo a algunos y algunas congresistas a favor de esta moción, más allá que pueda estar forzada. Pero más allá del mundo de la política, hay que respetar el mundo del derecho. Muy buen día. Excelente las precisiones, gracias doctor Naupari por esclarecer el panorama. Es un error, un error más si es que se presenta la moción, porque todavía no ha sido presentada, pero ha sido anunciada. ¿Qué es lo que nos dice? La suspensión por 12 meses está forzando la figura el congresista Medina, solamente se da por temas de salud. También nos dice el doctor Naupari que los temas de vacancia por incapacidad moral, por traición a la patria, no han caminado. 87 votos, 66 votos sin los votos de la comisión permanente no se dan, pero que en un escenario de peligro para los intereses económicos, principalmente de los congresistas, de la disolución del Congreso, por el tema de los votos de confianza, podría, dice en condicional, el doctor Napari podría unir a los congresistas en este tema. A ello agreguemos que hay un grupo importante de congresistas, pero dos congresistas mujeres principalmente que han presentado una moción que no se da mucha difusión por razones obvias en los medios de comunicación de señal abierta, que es la de adelantar las elecciones, con el cual se cumpliría lo que pide la población ante la poca aceptación en las encuestas, tanto del Ejecutivo como el Legislativo. El Legislativo tiene 87% de rechazo en la población, y estamos hablando de la población de todos los segmentos, principalmente de los más pobres. Entonces, la propuesta que se vayan todas, todos y todas, está también en el escenario que no se da mucha, digamos, atención, y nosotros, con la independencia del caso, decimos sí, que se vayan todos, pero con las mismas condiciones, con las mismas reglas, con el mismo escenario electoral, con los mismos candidatos y candidatas, porque sabemos cómo se inicia, quienes hacemos seguimiento al día a día en el mundo político peruano, sabemos
que este tema de la vacancia presidencial, de la suspensión, se inició antes que el presidente Castillo asumiera el cargo. Ese es el escenario.